Diputado por Misiones, Martín Alcohol, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy nos encontramos transcurriendo este segundo día de una primer sesión de un gobierno que tiene una minoría legislativa, pero que claramente ha sido elegido para gobernar la Argentina. Con la misma legitimidad que quienes estamos sentados hoy en estas bancas. Y en este sentido, quiero dejar en claro que vamos a dar la herramienta que necesita el presidente para cumplir su promesa. Pero particularmente para que no haya más culpables y para que haya también responsables en la conducción de este país. La verdad, señor presidente, que de esta parte va a encontrar siempre un actuar sensato, racional y con mucha responsabilidad. No espere de nosotros que en uno de los peores momentos que atraviesa el país nos quedemos comiendo pochoclos o nos subamos al club del helicóptero. Porque quienes asumen esa responsabilidad o esa actitud son quienes de los últimos 20 años han gobernado 16 y 4 se han dedicado a estorbar y a impedir el cambio que tenía que suceder en la Argentina. En este sentido, hemos escuchado en estos dos días que ese sector de la política se ha dedicado casi a subirse al caballo de la sabiduría, casi yo diría como una especie de oráculo griego, o como decimos generalmente, como una maestra ciruela, a enseñarnos lo que hay que hacer cuando en realidad, a no más de un mes y medio de haber dejado el gobierno, dejaron un país destruido, con 40% de pobres, 10% de indigentes y 200% de inflación. Eso no es todo, esos son números, pero también ocurrieron cosas. Se adelantaron en la fila para vacunarse mientras nuestros abuelos se morían. Nos mandaron a estar encerrados mientras en Olivo había fiesta. Por eso el dilema que tenemos hoy es sencillo. O continuamos el camino de una fórmula de fracaso social, económico y cultural a la que muchos argentinos no estamos dispuestos a volver, o transitamos un camino basado en el equilibrio racional de la libertad en base al crecimiento económico y en consecuencia al desarrollo humano. Claramente este camino es con diferencias porque creemos que en las diferencias y en los disensos se construye un país mejor y que en esa construcción las leyes se transforman en base fundamental para poder lograr políticas de Estado. Celebramos que aquí no estemos tratando cosas que hemos planteado desde el principio, como entender que las jubilaciones no pueden ser parte del ajuste, que las retenciones deben ser cero para las economías regionales porque son el corazón donde late la Argentina federal. Creemos firmemente en el equilibrio fiscal, pero también creemos que el equilibrio fiscal no se logra únicamente con la reducción de gasto. Se logra también apostando a la producción y al crecimiento económico, generando más trabajo. Ahí es donde vamos a lograr ese equilibrio fiscal que todos tenemos que buscar. En mi provincia, estas economías regionales son el corazón y el pulmón de Misiones. La yerba que le pido al presidente conforme y del nombre que integra el Instituto Nacional de la Yerba Mate, tan importante para mi provincia. El té, la forestoindustria y el tabaco son el pulmón, como decía, y el corazón de Misiones. Sostienen económicamente y socialmente a mi provincia, una provincia que está metida entre el Brasil y el Paraguay, que solo el 10% nos conecta con la Argentina, pero nos duele lo que nos duele a los argentinos. Nos duele la falta de trabajo, la inflación, la pobreza. En Misiones hoy hay cientos de misioneros que se van al Brasil,
no solo a trabajar, se van al Brasil también a buscar la prosperidad de su familia. Por eso le pido que es el momento que la Argentina transite por un camino en donde se liberen las fuerzas del trabajo para recuperar de una vez por todas la cultura del trabajo, la idea de que las cosas se logran con esfuerzo, lograr recuperar el orden para que el progreso en este país no sea una excepción o un privilegio de algunos, sino que sea el camino que transitemos todos los argentinos de bien. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Arjol.